Són tres de les impulsores de la primera celebració del Dia del Poble Gitano a Canovelles. Al municipi hi ha una important presència de la comunitat gitana i per això el grup de dones emprenedores de l'associació La Chobají s'han decidit a preparar una festa oberta a tot el poble. Aquí hay mucha comunidad gitana, lo que pasa es que no está muy integrada todavía. Y lo que queremos con la asociación, a ver si podemos integrarnos y darnos a conocer un poquito más. Aquest és el principal objectiu de l'acte que s'ha celebrat aquesta mateixa tarda, fomentar la integració a dues bandes. Por parte del pueblo gitano, pero también por parte del pueblo de Canovellas, que tampoco, como que todavía nos miran con un poco de... Hay que dar primero la nota. Primero tienes que dar tu imagen, demostrar que eres una buena persona y luego te dan la confianza. No te dan la confianza por nada más entrar, sino te dan la confianza cuando tú has demostrado que eres buena persona. Volen trencar estereotips i la imatge que moltes vegades es mostra als realities televisius centrats en el poble gitano. Porque no estamos todo el día de fiesta, todo el día celebrando, no sacamos más de lo que tenemos para celebrar las fiestas, no. Para los cumpleaños, no. A lo mejor sí que para una boda, pues lo damos todo. Però no ens quedem després morts de hambre per una simple boda. Les dones emprenedores gitanes participen activament en les activitats del poble. De fet, aquest any han estat la comparsa que ha encapçalat la Rua de Carnaval de Canovelles.